Todo ahí, porque ahí no hay trabajo, no hay nada, usted. Ahí se está muriendo de hambre todo el mundo. Sí, por la inseguridad también. Por la inseguridad también. ¿Eso usted de Honduras? Sí, Honduras. Lo más complicado ha sido el camino, porque a mí se me llegó un pie. De tanto caminar, me llegó en Guatemala. Y bueno, que me baja la presión y eso sí, el calor de allá me ha estado bajando. ¿El cambio? Sí, me he estado desmayando, me desmayé como 4 veces. Pero ahí he seguido adelante. Porque el fin que llevo es llegar a Estados Unidos para ayudar a mis hijos. ¿Usted viaja con familia o viaja sola? No, viajo con una hija de 14 años. ¿Una hija de 14 sí. años? Sí. No tenía planeado, pero de repente yo dije voy a seguir a mis otros, a mi otra familia, pues. Y me seguí la caravana que venía hacia Estados Unidos. Pero aparte de su hija, ¿tenía conocidos de que, sí, que iban vienen, en la caravana? Sí, vienen conocidos aquí en la caravana, sí. Hemos venido pues luchando, pero igual sufriendo a veces sin comer, porque pasa por parte de uno que no hay agua, no hay comida, pero ahí vamos. ¿Cuánto tiempo llevan viajando? Ya tenemos como 17 días. ¿Su objetivo es Estados Unidos? Sí, mi objetivo es llegar y que Trump nos dé una oportunidad de trabajo. Llegar y trabajar, ¿no? Sí, él no nos quiere allá, pero bueno, nosotros vamos con un buen fin de trabajar. Soy persona honrada, no voy a hacerle daño a nadie, sino que voy a trabajar. Ahí depende de él, primero Dios, que Dios le habla en el corazón. Hondureño, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Daniel Paraíso. Daniel Paraíso, Honduras. ¿Cuál fue el motivo por qué dejaste tu país? No había trabajo. No encontraba trabajo, pues. O sea, y solo trabajaba como un día o 2 días a la semana. Lo máximo que trabajaba, y por ser mentiras, pues. Y por eso me tocó emigrar de mi país. ¿Con cuánto dinero saliste de allá? Con 500 lempiras. 500 lempiras, porque. Y fue que los conseguí prestado. Así fue como salí. No tenía trabajo para conseguirlo. Lo que he prestado, y ahí pude salir de mi país. La pobreza de mi país, pues, me ha hecho emigrar. Y. Hay varias maneras, pues, porque la gente. Porque vaya. Yo, por una parte. La delincuencia también, que a uno también, los delincuentes a uno lo quieren obligar a hacer cosas que no son, va. Entonces, por eso uno, vaya, por ejemplo, yo estoy joven, no quiero el día de mañana como agarrar las calles, los vicios. Allá también la delincuencia está muy... Está avanzada, allá te cobran impuesto de guerra, como si fuera un mes de agua, te cobran el impuesto de guerra allá. Así como te cobran el agua, así te cobran el impuesto de guerra también. Los delincuentes. No. ¿Te cobran como cuotas o así? Cuotas. Por ejemplo, tú no puedes poner un negocito, ya puedes ser chiclera, lo que sea, chiclera, ya puedes taxear, lo que sea. Uh-huh. Y te están cayendo que tenés que pagar ese impuesto. Te cobran impuesto de guerra. Por trabajar, vaya. El impuesto de guerra, tienes uh-huh. que pagar por vivir también. Seres queridos, incluyendo todo atrás, fue porque la violencia entre familiares y entre personas, pandillas, entre el trabajo no hay, y entre el aumento que le puso el gobierno de la República, como decía Juan Orlando Hernández, a todas las cosas, a, como decía, la canasta básica, a la luz, a muchas cosas. Entonces no podemos ya estar en nuestro país, porque están matando a jóvenes de que salen de sus centros educativos, a menores de edad, a de 15, 14, a damas y caballeros. No encontramos trabajo en nuestra profesión, porque mi profesión es magisterio y cocinero.
yo de cocina he trabajado bastante, pero de magisterio no trabajo porque el gobierno vende las plazas en una cantidad de 150 mil lempiras. Y el que es de bajos recursos sabe que no podemos comprarla. Porque a los camiones los pararon gente encapuchada, supuestamente eran los Zetas. ¿En dónde? Casi entrada al anillo periférico, en una gasolinera, atrás donde hay unos trailers abandonados, parece. ¿Aquí en Puebla? Aquí. Casi en la entrada. Entonces, venía el camión, pararon al camión, atravesaron camionetas negras, personas encapuchadas, con máscaras de calavera, rifles exagerados. ¿Tú? Yo me llamo Esther. ¿Usted? ¿Y tú cómo te llamas? Francisco. ¿Los tres son sus hijos? ¿Ustedes de dónde vienen? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Y por qué decidieron salirse de su país? Como yo soy madre soltera, tenía los tres y no podía, los tenía escondidos, me sentí una calamidad que no podía. ¿Y no le pareció que es bastante pues arriesgado salirse con sus pequeños? Bien que sí, sí, hace poco quise regresarme por lo mismo, porque tenía miedo, porque varios niños se asfixiaron, a otros los atropellaron carros y todo, y me daba miedo con ellos porque vengo lidiando con los tres. Pero ahorita aquí vamos. Pues me puse a pensar en lo mismo, dije yo, ¿quién como Dios llegar a esta cierta parte, por lo menos trabajar y ganar un poquito más para sacarlos adelante? ¿Estás de acuerdo en salirte de tu país, en todo esto que están pasando? Sí, porque allá en Honduras tenía préstamos y no los podía pagar por lo mismo que los tenía estudiando a los tres. Yo estaba en sexto, mi hermanita estaba en tercero y mi hermanita estaba en preparatoria. Y no pudimos terminar el año por lo mismo, porque mi mamá me dijo, vámonos en el nombre de Dios. Diosito sabe que cómo estamos sufriendo acá y nos venimos. Y gracias a Dios no nos ha pasado nada.